Hola amigos y amigas de Legion Gamer, vamos con Devil May Cry 4. Perdón la molestia, tengo que comer pollo Kentucky. En serio, me gusta el pollo. Vamos a la misión 6, amigos. Misión 6. Resurrección. Fragmento de gema azul. Fragmentos azules de fuerza vital cristalizadas con 4 formarás una piedra completa. Gema azul. Ahora sí ya completamos la gema azul. Cuidado.
Ah, no se puede con esa. Entonces no es ese. Ah, no, sí es aquí. Ah, ese laboratorio, creo que ya pasa por ahí. Acceso a investigación y desarrollo. No, no recupero eso y luego aquí. Las casillas amarillas te dan algo, las azules, vamos a ver. Primero vamos por esa gema roja. En la vida y muerte, en este infierno, ese hechizo es tema nuestro. Si avanzar es lo que quieres, guía a tu otro yo hacia la puerta es lo que debes. Y ahora tu destino decidimos, ataca o tu progreso detendremos. 4. Los blancos no te hacen nada. Otra vez 4. Vamos a ver. Son cofres. Tienes que abrir uno. Ah, ya eso tiene que ser juego de azar. Ah, no, te dan este gema verde y roja. No puedes equivocarte ahí. 2. Los blancos no te hacen nada. Los amarillos creo que te dan bonus. Y los azules. Vamos a ver, los azules para que suban. Ah, no, no me tocó rojo. Cuatro. Rojo es que tienes que apretarte a un enemigo. Thank you.
uno. Vamos a ver. Blanco. Ok, ahí no nos hace nada. Los rojos son enemigos, amarillos son bonus. Y las otras deben ser gemas. Deben ser gemas, creo, las azules. Me va a tocar otra vez rojo. Aquí tengo que sobrevivir a esos rayos láser. Ahora vamos a ver. Uno. Ah, es amarillo. Creo que ese es negro. Seis. Como escaleras. Creo que te regresa. Seis. Debo girar el dado, pero que no sea un número mayor de 6. 3. No, cierto. Cuidado. 14 segundos. Dos. Cuidado. Cuatro. Láser de nuevo. Los amarillos te regresan, los azules te dan bonus y los rojos son enemigos blancos. Avanzas pero no sin daño. Dos espacios, vamos a ver. Otra vez rojo. Yeah.
número caerá. 6. Iba a caer en 6, pero cayó en 4. Ahora avanzamos a la siguiente puerta. Vamos con un objeto. Breve velocidad por si acaso. Es la espada de Virgil Yamato. Sí, y está rota. Y ahí está Agnus. Official out for a stroll in a hellhole kind of place like this. Hellhole? Watch your words! Just as foul mouth as I heard, there was you too. As for the new ones concerning your demise. Don't you think that's a little harsh? Killing me because of the way I talk? Esas espadas, tengo que lanzárselas a Arne. Thank you.
Si le recibe poco daño. Just a small fraction of my research has yielded. Look how beautiful this white armor stands. You have no idea the hardship to make just one armor come to life. I had to capture and control countless demons to harness their souls. Summoning them alone was almost an insurmountable task. Summoning? So it was you who made the gate? Yes, yes, the Hell Gate. I created it merely as a reference, a substitution for the real gate that I've been utilizing an extremely powerful devil's arm. It proved sufficient. What the hell are you talking about? You should rest. Soon, you shall be my next subject of experimentation, so that I can learn a little something from you. And that. Never. Take him out.
Eso está genial. Perdón si estaba hablando, estaba porque estaba hablando. Yamato, una espada dotada de un gran poder mágico que confiere a Nero nuevos poderes. Entonces esa presa abre un pasadizo secreto. Es ese puente debajo de la cascada, por eso lo abrió. Órale, papá. Y ahí va el puente. Ay no, me equivoqué. No puedo saltar.
Ah, no, es para acá. Okay, vamos para allá.
por cuál puerta y...
forest. What the hell is this? Must be the effect of the gate. Sorry, kid. This is gonna have to wait. Muy bien amigos, hasta aquí ya dejaremos, no olviden darle pulgar arriba, compartirlo, suscribirse si es la primera vez que ven mis videos. Si están suscritos, activen la campanita de notificaciones. Como siempre soy Alastor, 11-12 diciéndoles hasta entonces amigos, amigas de Legión Gamer, fin de transmisión. Thank you.